El programa Medellín, ¿cómo vamos? Es un programa con una gran tradición en Medellín, con mucha seriedad, de unos datos muy técnicos y que este año ha entregado unos resultados muy graves en materia social para Medellín, especialmente en primera infancia y en adultos mayores, donde hay una acabada muy grande, una terminación muy grande de unos buenos resultados históricos, pero sobre todo hay una preocupación enorme adicionalmente de qué va a pasar en el futuro con los mismos. Y en particular hemos venido diciendo que la corrupción en Medellín es la gran causante del abandono de estos programas, la improvisación de esta alcaldía, que realmente no tiene conocimiento ni cariño por la ciudad, ha hecho con mucha claridad demostrar que lo que ha venido pasando, demostrar muchos anuncios grandes, demostrar una gran cantidad de plata en unas supuestas inversiones, realmente no está llegando a las comunidades más vulnerables. Entonces lamentamos que programas como Buen Comienzo, programa de los centros Vida para adultos mayores, que programas como en materia educativa, los temas de deserción estén siendo abandonados por esta administración y reitero, es por la corrupción y el desconocimiento de esta ciudad. Los ciudadanos tenemos que unirnos de todas las maneras para acabar con la corrupción en Medellín.